Mi papá oía radio todo el tiempo y precisamente me hizo pensar, yo quiero estar detrás de un micrófono y poder comunicarle a la gente pues mis ideas o en algún momento transmitir conocimientos. La magia de la voz te saca sonrisas, te anima, te reconforta, te ayuda a salir adelante. La voz puede salvar tu vida. Esa es la magia de la voz. Alguna vez tomé un transporte público, un taxi, literal, solamente le dije, señor, vamos a esta dirección, nada más, no modulé ninguna palabra. Y al final le dije, señor, ¿cuánto es? El señor no me quiso cobrar la carrera, me dijo, venga, usted es chamorro, usted es mi locutor favorito. Y yo, pero si yo solamente lo saludé. Y es, para uno es como emocionante, como este señor me reconoció con solo decirle, vamos por favor a esta dirección, ya. El mensaje más importante para Colombia, para todos los colombianos, es apoyar a la radio, apoyar a aquellas personas que de una forma empírica o profesionalmente están en los medios, esos que son locutores. Esa inmediatez de la radio, hacer radio en caliente, esa magia que tiene la radio, eso no lo tiene ninguna plataforma. Eso solo lo encuentra cuando usted prende y sintoniza un dial. La radio transforma tu imaginación. A veces esos oyentes que están detrás, ¿cierto? No son extraños y no son oyentes, son amigos que no hemos conocido. Entonces, qué bueno que ustedes sigan desde el otro lado apoyando a estos amigos y que ustedes sigan siendo nuestros amigos. Bravo para todos y gracias por este reconocimiento. Mintic, el futuro digital es de todos.